Ya 107 días en Tucumán sin dengue. En el país hubo 99 casos confirmados. Eso preocupa porque hay dengue en el país. Antes teníamos dengue en países limítrofes como Bolivia, Brasil y Paraguay, que tienen muchos casos. Pero en la Argentina, la semana pasada 99 casos, incluso un caso en Buenos Aires. En Tucumán 107 días sin casos. Eso es gracias a un trabajo intenso y seguimos, por supuesto, con una vigilancia estricta, vigilando y controlando a cada persona que tiene un síndrome febril, o sea, fiebre alta, dolor de cuerpo, sin cuadro respiratorio, haciéndole laboratorio y el tratamiento focal en el domicilio. Por otro lado, con bronquiolitis sigue el descenso de casos, 162 casos la semana pasada, hemos bajado el umbral de los 200, que son los que a nosotros nos hace activar mecanismos de refuerzo en distintos hospitales, y está descendiendo, incluso la semana pasada no hemos tenido circulación del virus sincitial respiratorio. Con ETI, enfermedad tipo de influenza, gripe específicamente, hay una estabilización de casos dentro de lo esperado, donde hemos detectado el virus de la gripe A y también en menor escala el virus de la gripe B. Y luego, por último, el COVID, hay una fluctuación de cantidad de casos, hemos llegado a tener 30, 40 casos, el día de ayer 32 casos, con una positividad que ronda entre el 15 al 20%, o sea que el virus del COVID está circulando entre nosotros y lamentablemente ese virus puede contagiar a una persona mayor de 80, 90 años, que no está convenientemente vacunado y hacer una enfermedad grave, que no hemos tenido ningún paciente fallecido desde el año pasado, pero eso es gracias a la inmunización.